para hacer esta manualidad tengo dos invitados muy especiales. Señorita, preséntese usted, ¿cómo se llama? Daniela. ¡Daniela! ¿Y cuántos años tú tienes, Daniela? Seis. Seis. Daniela ya ella es reincidente, ya vino a cocinar conmigo. ¿Te acuerdas, Daniela? Ah, bueno, por si acaso no te acordabas de mí, soy Gaby. ¿Sí te acuerdas? Sí, ok. ¿Y este quién es? Santi. ¿Y ese es tu hermano? Sí. Hola, Santi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, ¿cuántos años tú tienes? Tres. ¡Tres! Oye, estás grandísimo. Bueno, ¿quién quiere hacer un cohete volador? ¡Yo! Muy bien, entonces vamos a decirle a la gente en casa cómo se hace y lo que necesitas. Necesitas de estos vasitos de papel, palillitos de diente, necesitas ligas como estas, una tijera, un lápiz, goma, tape, de este papel de colores, una base que te sirva para hacer un círculo y un arma punzo cortante que tenemos que dejar fuera del alcance de los niños, por allá. Comenzamos, chicos. Pues, paso uno, necesitamos los vasitos. Cada uno me da un vasito. Eso, muy bien. Ahora usted, joven, tiene que meter un vasito adentro del otro vasito. ¡Excelente! Hágale así para asegurarse que está bien metido. Muy bien. Ahora viene el momento del arma punzo cortante. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacerle un huequito a los vasitos en los cuatro extremos, ¿ok? Como si quisiéramos, pues, trazar una cruz imaginaria. Hay que abrir, como te dije, los huequitos en los cuatro extremos y después asegurarse que el huequito tenga un buen tamaño para que pueda pasar la liga, ¿ok? Entonces vamos a poner la liga. Para la liga tenemos como que insertarla por el huequito, ¿ven? Que sale por este lado. Y entonces le pones un palillito aquí que te sirva de tope. Así, ¿ves? Y entonces ahora en el otro lado lo mismo. Y así. Y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Dani, ¿me puedes partir un palito por la mitad, por favor? Perfecto. Ahora vas a poner el palito aquí. Eso, muy bien. Perfecto. Ahora vamos contigo, Santi. Ahora necesito que pongas el palito por aquí. Muy bien. Lo tenemos. Ahora vamos a hacer el techo de nuestro cohete. Para eso me va a ayudar aquí mi amigo Santi. Yo voy a poner este círculo, Santi. Necesito que hagas así, ve. Que le pases con el lápiz alrededor. Dale. Muy bien. ¡Oh, excelente! Muy bien. Y usted saca puro 5 en la escuela, ¿ah? Que esa maestra debe estar bien orgullosa. Y listo, tenemos el círculo. Ahora vamos a cortar el círculo. Listo. Dani, vamos a doblar el círculo así por la mitad. Eso. Y ahora lo doblas otra vez. Con eso, cuando lo abres, te queda como una guía de una cruz. Y entonces vamos a cortar un pedazo. Le vamos a eliminar, como quien dice, un triángulo de esta pizza. Y ahora, como un techito, ¿ven? Como si fuera el techito de nuestro cohete. Y con la ayuda de un poquito de tape, por arriba y por abajo, vamos a pegar unos rollitos de tape. Así, volteaditos hacia arriba. Parte está de nuestro vasito. Dani, ponle así el sombrerito. Eso. ¡Yay! Lo logramos, Dani. Entonces, como esta es la parte que va a volar hacia el espacio, vamos a proteger los palitos con un poco de tape. Así que literalmente vas a pasar un tape alrededor del cohete para asegurar que tus palitos no salgan volando. Bueno, de ahí entonces el siguiente paso es decorar tu cohete como quieras. Aquí mi amiga Daniela le pegó cartoncillo amarillo, el mío es azul y el de Santi también azul. Y pues jugamos con techitos diferentes. Ya este es el cohete que va a salir volando y de ahí le tienes que poner una base. Por ejemplo, nosotros estamos usando más de un vasito para que la base quede alta y literalmente eso se pone así. Y llegó el momento del despegue. ¿Están preparados? ¿Preparados? Sí. Vamos a ver
¿Hacia dónde vuelan estos cohetes? Como hacen en la NASA. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, preparado, 2, 1, despegue. ¡Eso, Dani! ¡Muy bien, Santi! Voy a intentarlo una vez más. Oye, Daniela, el tuyo huele espectacular. Bueno, y listo. Aquí están nuestros cohetes con ciertos temitas de diseño, pero no importa, nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Así es. 3, 2, 1, vuela. Voló. Dale, Dani. ¡Eso, Santi! Al infinito y más allá.